política o temas de coyuntura, así que vamos a mirar hacia otro lado temas que en lo personal yo considero son de gran importancia. Yo no sé si a ustedes les pasa que de pronto entran a mirar redes sociales, Instagram, TikTok, y uno se encuentra con una catarata de mensajes que sí, los jugos de zanahoria, el mar de zanahoria, por otro lado hay que resetear el intestino, por otro lado deja las harinas, basta de carbohidratos, las frutas no porque tienen azúcar, un jugo de naranja es natural pero tiene casi la misma cantidad de azúcar que la Coca-Cola, hay que tomar magnesio, uno dice, bueno, ¿cuál magnesio? Porque hay una variedad bárbara de magnesio. Luego llega el capítulo también de la actividad física, donde te dicen entrenar, donde, bueno, solo aeróbico, no aeróbico, donde también hay que hacer fuerza. Hoy se habla ya, lo veía días pasados, lo publicaba un portal español, hoy se habla del rostro Ozempic en relación al uso de este medicamento que si bien se usa para la diabetes, está comprobado de los efectos para adelgazar. Entonces, hoy se habla del rostro Ozempic por cómo le queda el rostro a la gente al cabo de usar esa medicación y bajar de peso. Y también se habla del rostro runner en relación a cómo el rostro se modifica a partir de las personas que se dedican a correr. Bueno, me acuerdo de una frase que se la atribuyen a Mafalda, pero no es de Mafalda, pan en el mundo que me quiero viajar, que me quiero bajar, perdón, miren qué fallido, ya lo creo que quiero viajar. Pan en el mundo que me quiero bajar, será un tema para analizarlo también desde la psicología. Así que ante tanta locura, ya hace tiempo que intentaba dar con él y hemos logrado, luego de varios intentos, poder coordinar esta entrevista. Está en línea Esteban Larronde, cardiólogo, autor de numerosos artículos, y lo que yo digo, una mente brillante, ¿no? Quienes lo siguen en las redes sociales nos nutrimos de todo lo que él aporta, quienes no lo sigan se los recomiendo. Así que bueno, seguramente esta entrevista será una pequeña clase magistral como nos tiene acostumbrados. Buenas tardes, doctor Esteban, Guillermina Rizo te saluda. Hola, Guillermina, ¿me escuchás bien? Perfecto. Bueno, un abrazo grande para vos, para toda la audiencia y para la gente ahí que está con vos en el piso. Bueno, muchas gracias, Esteban. Y la primera pregunta que tengo para hacerte viene en relación a una publicación que días pasados vi en tus redes sociales que dice: come menos y movete más, no saben nada en relación a cuando te dan ese consejo. ¿Qué pasó con esa aseveración donde nos decían hay que comer menos y moverse más para bajar de peso? Sí, durante años los médicos y nutricionistas, todos los que abordamos a los pacientes que tienen problemas con el peso, que ya el peso no se usa tanto, pero lo dejamos para conversarte después. Le decíamos a la gente, morfá mucho menos, movete mucho más, son las 6 M, ¿no? Sí. Come menos, movete más. Esto porque nuestra forma de entender el problema del sobrepeso, obesidad, era que comíamos más calorías que las que gastábamos. Era una simple ecuación. Y así lo define hoy la Organización Mundial de la Salud y cualquier libro que vos leas, que obesidad y sobrepeso es un problema de calorías. Comemos más calorías que las que gastamos. Pero hay un detalle. Sabés que las calorías no existen, ¿no? Son un concepto. Es como velocidad. Yo te digo, la velocidad no existe, es un concepto. Es un concepto que nos sirve para, en el caso de la velocidad, nos predice exactamente a qué hora llega un tren, un avión. Es un concepto útil. Pero calorías es un concepto que no nos fue útil, nunca. Porque a las personas le decíamos que coman menos, no Sí. podían comer menos por un tiempo. Nuestra biología después les hacía comer más. Y después ganaban el peso y volvían a pasarlo. Es el efecto yo-yo. Esa es la Sí. mentira, no es una mentira, es una hipótesis equivocada que la medicina se subió y la hizo propia y no fue mal. No fue tan mal que hoy sobrepeso, obesidad es una pandemia seria. Hoy, en Sí. Argentina, 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad, entre las dos cosas juntas. Una locura, es una locura. Pero así no fue mal.
con estas cosas, a los médicos y a los nutricionistas y a los que trabajamos, todo el personal de salud que trabaja con esto, fracasamos. Y lo tenemos que admitir que fracasamos, porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo como estamos haciendo hoy. Diciéndole a la gente, come menos, móvete más, y la gente no puede hacer eso. Es lo mismo, Guillermina, que decirle a la gente, vos sos pobre porque gastás más de lo que te ingresa. No le estás diciendo nada, hay circunstancias de vida, biológicas, sociales, culturales, económicas, que le hacen que esa persona sea pobre, ¿no? Pero diciéndole eso no le estoy diciendo nada, estoy volviendo a decir que es pobre, y diciéndole a una persona con sobrepeso que come más calorías que la que gasta, le estoy volviendo a decir que está ganando peso, nada más. No le estoy explicando por qué. Ahora la pregunta es, ¿por qué engordó la humanidad casi toda al mismo tiempo desde 1975 para adelante? Exactamente, porque uno cuando observa se va dando cuenta, por ejemplo, mirando fotos, ¿no? Yo veo fotos de mi mamá, fotos de mi abuela o de mi bisabuela, y uno dice, ¿cómo han ido cambiando los cuerpos? Y en general, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿El porqué de esta cuestión? Claro, en el 2022 se juntaron los científicos que más saben de obesidad del mundo en Londres para ver por qué engordamos los seres humanos. ¿Qué nos pasó? Cada uno con su teoría, que fue el azúcar, que fue las calorías, que fueron los ultraprocesados, que fue la fructosa, que fue el sedentarismo. Cada uno llevaba lo que investigaba. La conclusión que llegaron es que no saben. Se volvieron a juntar en Maryland en el 2023, en Estados Unidos. Sí. Los mismos, con los trabajos nuevos que pasaron en el 2023, y tampoco. No llegaron a la conclusión de por qué. Hoy vos ves en las redes y culpan azúcar, qué grasa, qué calorías, que no te moves. ¿Pero por qué pasó todo esto a partir de 1975? ¿Qué pasó? Y ahí viene lo más interesante. Empezamos a ganar peso los seres humanos en forma muy lenta, a partir de la revolución industrial. Sí. Pasamos de no tener comida, de que la comida sea un bien escaso, durante nuestra evolución, ¿eh? Durante 100.000 años de que somos hombre mono para adelante, la comida era escasa. Sí. Con la revolución industrial, la comida empezó a hacerse un poquito más frecuente. La gente empezaba a comer, salvando algunas guerras y algunos procesos de cada país en general, la comida empezó a aumentar. Ahí empezó a aumentar en forma promedio el peso del mundo, pero muy leve, la verdad que era muy levemente, y no se veía. Pero en el 75, si vos ves la curvita, lástima que puedo mostrar curvas, hace un despegue, curva se va para arriba. Obesidad sobre todo, y sobrepeso la sigue. Y atrás, diabetes tipo 2. Es curiosísimo, yo te voy a explicar el porqué, es una hipótesis mía, pero es exacta. Algo empezó a trabajar sobre nuestro centro de hambre y de saciedad. Nuestro problema de hoy, de mis pacientes y de todos, es que estamos siempre con hambre. ¿Y por qué estamos siempre con hambre? Porque desde la revolución industrial que hay más oferta de alimentos. Y ante esa oferta, como durante años vivimos en escasez, nuestro cuerpo no puede decir que no muy fácilmente, porque tal vez mañana no tengamos, que es lo que asume nuestra biología, ¿no? Entonces, comemos. Entre el 70 y el 75 ocurrió algo puntual que disparó las tasas. Hasta el 70 estábamos bajo la esfera del marketing 1.0. ¿Sabés qué es eso? Vos vendés sandías y salís gritando, vendo sandía, rica la sandía, jugosa, o vendés helado, heladero, con una cornetita, con una bicicleta, ofrecías tu producto. En el año 68-69, un genio llamado Kotler, del marketing, lo pasó a marketing 2.0, dijo, basta de fijarse en el producto, ahora empecemos a aprender en el cerebro del que compra el producto. Empezaron a aprender de nuestra psicología, de nuestro cerebro. Y cuando empieza a aprender esta gente, que es muy inteligente y tiene... Los médicos cuando hacemos un estudio nos lleva 10 años juntar los pacientes, seguirlos en el tiempo, analizarlos. Y un estudio promedio, bien hecho, en medicina lleva entre 5 a 10 años. Ellos, a fin de mes,
usando el marketing punto 2, focalizado en la mente de cada uno de nosotros, a fin de mes sabían si vendían más o no. ¿Qué más estudio que eso? Si venden más, es porque la gente compró más. Si se compró más, es porque comió más. Ese es el marketing 2.0, que explotó. Hoy va por el 6.0, o 5, 6. Yo no soy experto en marketing, pero tuve que leer algo porque para entender qué le estaba pasando a mis pacientes. Y este marketing 2.0 empezó a desarrollarse en los 75 y empezaron las ofertas hacia nuestro cerebro que sabían que no podíamos decir que no. ¿Sabés? Cuando vos entras al supermercado, esto es neuromarketing, tienen determinadas estrategias, dónde poner las cosas, con qué color, en qué lugar, si el carrito anda más lento, mejor porque te frena. Tienen estrategias para que vos compres, totalmente exitosas. Y eso es lo que influye sobre tu centro del hambre y de la saciedad. Nos hacen desear todo el tiempo lo que ellos venden. Eso pasa con todo, ¿eh? Pasa con las redes sociales, pasa con la política, pasa con todo. Apelan a estímulos supernormales. ¿Sabés qué es un estímulo supernormal? Te lo cuento con un ejemplo. ¿Estás ahí, Guille? ¿Guille? ¿Me escuchás? Sí. Bien. Yo perdí por un segundo el retorno. ¿Me escuchaste todo? Sí. Bueno, entonces. Sí. La pregunta es, a ver, porque yo pienso en el ciudadano de a pie, y ni hablar si hay condiciones... prevalencia de enfermedad cardiovascular y demás. ¿Qué se hace, no, ante este panorama? Bien. La solución para esto... Ahí me estoy escuchando con eco, ¿por qué? Ahí no sé qué decirte. Yo. ¿Vos te escuchás con eco? Sí, me escucho yo al segundo, como doble. Bueno, no importa, te sigo contando. Estamos siendo víctimas de estrategias de venta. Sí. Profundas y exitosas estrategias de venta. Lo que tenemos que hacer es, los profesionales de la salud, salir de estas estrategias de venta. Hoy nuestras sociedades científicas son parte de las empresas que venden alimentos, fármacos. No son parte, pero son, de alguna forma, tienen contactos estrechos. Tenemos que salir de eso, señalizar el problema, marcarlo, es este el problema. Y algo ahí va a empezar a mejorar, como pasó con el tabaco. Con el tabaco pasó exactamente lo mismo. Hace muchos años los médicos ofrecíamos tabaco a la gente para curar el asma. Después nos dimos cuenta que era malísimo. Y hasta hace unos poquitos años murió el último cardiólogo en Capital Federal que tenía relación con la industria del tabaco. Y él promocionaba el tabaco de alguna forma. Bueno, ahora, con el resto de las cosas, hoy tenemos que hacer eso. Dejar de ser parte de las estrategias de venta. Por ejemplo, el tema del ayuno intermitente, ¿es también una estrategia de venta? Ay, todo lo que sale en las redes. Yo digo, en las redes no tendríamos que hablar ni de recetas de cocina, ni de... A todos nos encanta ver, buscar comidas saludables, porque como tenemos el hambre alterada, queremos comer todo el tiempo. La gente come en el trabajo, come cuando viaja, come cuando camina, come cuando se juntan a la tarde a conversar, comen. Claro, tenemos el hambre alterada. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es dejar de hablar de esto en las redes, por lo menos de recetas saludables, aunque sean saludables. Aunque sean saludables. Dejar de hablar de todo esto en las redes, que ayuno, que no ayuno. Por lo menos no meterle a la gente todo el tiempo esas cosas porque la gente no sabe qué hacer. Porque todos seguimos ganando peso y estamos buscando una solución mágica para algo que es un problema social. No es individual, porque estamos engordando en forma masiva todos. Entonces, algunos locos, entre comillas locos, pueden salir de esta situación. Pero es el loco que come raro, y vos comes raro, vos sos... Es el que no encaja en los grupos, salvo en un grupo como él, pero no es el común. Para salir en forma individual hay que ser el loco que come raro. ¿Qué es comer raro? Comer comida para seres humanos. Con carne, verdura, huevos,
fruta, comida, lo que da la tierra, lo que ves crecer. Claro, lo que no tiene, lo que no tiene etiqueta. Sí, yo eso lo entiendo, pero ahora el otro día un médico muy prestigioso, también en redes sociales, yo digo, esto es un desquicio. Un día hablaba de los beneficios de la manzana. Entonces explicaba todo lo que aportaba una manzana, que había que comerla cruda, no llevarla al horno, sobre todo la piel o la cáscara de la manzana, todos los atributos que tiene. Al otro día sale otra vez con la manzana, digo, postea el mismo contenido, no. Explicaba que de todas las frutas es la que más agroquímicos tiene. Entonces, yo ahí lo decía un poco, ¿no? Esto es como Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar, porque uno dice, bueno, ¿qué come? La carne, vos compras un pollo, pones el pollo en el horno y te quedó a la mitad porque ese pollo era pura agua, no sabemos qué clase de pollo era. Entonces, mínimamente unos parámetros tiene que haber. Vos decís, cuanto menos etiquetas mejor. Es por esa línea, entonces. Ahí no te escuché la última palabra. Cuanto menos etiquetas mejor, y me dijiste algo no, más. Es en esa línea que hay que ir. Claro, no. Mira, básicamente, vamos a dejar lo que es orgánico de lo no orgánico. Eso lo dejamos por un minuto al costado, porque tenemos otro problema más serio, que es que somos que nos engancharon con un anzuelo con las estrategias de venta. Pasemos a comer materia prima, carne, verdura, frutas, lo que comía nuestra tatarabuela. Pasemos a comer eso. Después ajustemos un poquito más las tuercas, si vos querés, a pollos que crezcan libres, pero no es el mayor problema ahora si es de criadero, si no, si tiene agroquímicos, por lo menos ahora. Tenemos otro problema mucho más serio adelante, que es restaurar nuestra hambre. Mirá que una persona necesita comer una comida por día o dos, nada más. No hace falta un desayuno, una merienda, una cena, una o dos comidas por día. Si es de día, mejor. Y esa comida, no hay un desayuno, olvídate de eso. Vos te despertás, la primera comida del día, si tenés hambre, es el mejor momento. Pero comida, verdura, carne, huevo. Y cuando yo digo esto, la gente me mira, estás loco. No es el café no puede con ser. Las tostadas. Claro, no es el café con las tostadas. No, es comida. No existe eso. Eso no sé de dónde salió. Y encima hay muchos médicos promocionándole porque tienen algún tipo de relación con la industria que vende eso, ¿no? Pero, bueno, es otra estrategia de venta, poner profesionales en las redes. Es otra estrategia de venta que no tenemos que entrar. Los seres humanos tenemos que comer comida para ser humanos, nada más. No hay vuelta. Y si no tiene ninguna estrategia de venta, mejor. Hay veces que alimentar una gran ciudad es necesario que por ahí embolsen, congelen, enlaten, o la comida, la materia prima, la procesen un poquitito, que eso está bárbaro. Pero de ahí, allá ponerle un tigre en la caja, una estrategia de góndola, más azúcar para que quede más rico y vos comas más, no. Bien. Entonces, la estrategia es esa. Salir de esta trampa que nos están haciendo y empezar a comer un poco distinto y un poco como se comía hace 500 años, comida. Después ajustamos un poquito las tuercas si vos querés. ¿Qué comida tiene más agroquímico? Hoy no es un problema. Bien. Me quedo pensando porque uno, por ejemplo, veía el típico desayuno yanqui y decía, por Dios, estas personas, era huevo, tocino, que no era el café con las tostadas, el café con medias lunas, típico del argentino. Quiere decir que en cuanto al concepto comida, después vemos qué comían. En Estados Unidos no estaban tan errados. El tema era lo que se comía. Sí, pero igual en Estados Unidos no solamente comían panceta y huevo, y comen salchichas, comen pan, le agregan otras cosas a eso que no es lo mejor. Lo más sano es lo que debes crecer en la tierra. Y el animal que vos quieras, si es carne blanca, mejor que roja, pero no hay problema que comas carne, no es un problema hoy. Bien. Ojalá mis pacientes pasaran a comer eso solo, porque mejora todo, es impresionante lo que mejora todo, empieza a bajar de peso, empieza a desaparecer la acidez. Yo estoy justo ahora en mi consultorio, y la cantidad de gente que viene a buscar antiácidos, por ejemplo, es una locura. Y es una medicación que hay que usarla cuando la indican los médicos, porque si la prolongás en el tiempo, no es buena. La gente toma todo el tiempo porque tiene todo el tiempo acidez, porque esa comida te genera eso. Y si vos comes sano, desaparece todos esos síntomas.
y mejora el peso, y mejora el hígado graso, y mejora la diabetes, mejora en muchas cosas. Bueno, Esteban, siempre es un placer hablar con vos. Te vamos a volver a llamar porque siempre lo dije, ¿no? Al comienzo, son pequeñas clases magistrales que nos das y nos dejás pensando, nos abrís la cabeza, nos haces ver todas, ampliás la cuestión, ¿no? En la que uno está centrado y eso es súper valioso. Así que, bueno, gracias, te felicito. Bueno, volveremos a conversar. Y bueno, un placer. Un beso grande, dice, cuando vos quieras, acá estamos. Un abrazo. Era el doctor Esteban Larronde, cardiólogo.